Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días por esta mañana, feliz día jueves, casi viernes, bendito Dios. Y por aquí yo ya me ando arreglando porque ya casi me voy. Tengo el lente bien empolvado, lo voy a limpiar ahorita. Ya casi me voy y pues ando arreglando el lonche, ando haciendo mi cafecito por la mañana porque ahorita amaneció. Es nuestra primer, digámoslo así, nevada frío. Las casas amanecieron con todo el techo blanco, el pasto blanco, todo bien frío por la mañana. Y yo tengo mi playera así porque me puse desodorante y no me gusta tocar lo mojado del desodorante con la ropa. No sé, nunca me ha gustado y siempre espero que se me seque, siempre me lo pongo y luego espero a que se esté bien seco y ponerme en la playera porque siento como que, ay, no, no sé, me da horror tocar lo mojado con la ropa. Así que pues ya se secó. Y es lo que llevo puesto, mis chicas. Llevo este set que compré en Marshalls o TJ Maxx. No me acuerdo, está bien bonito. Me gustan mucho los colores. Y pues nos vamos a hacer el bootcamp. Nos vamos a ir a hacer el ejercicio del bootcamp por la mañana. Hoy me tocaba trabajar, pero la señora me mandó mensaje porque va a salir de viaje. Así que dice que está empacando y que tiene un tiradero en su cuarto y pues no quiere que yo esté batallando con eso. Y me dijo, ¿sabes qué? Mejor ven para la otra semana. Y yo ya no voy a estar en la casa, así que vas a tener toda la casa libre para ti y voy a recoger todo lo que estoy empacando, todo lo que pues estás cogiendo. Ustedes saben que saca ropa, pone zapatos, estás cogiendo todos sus atuendos, todos sus outfits. Así que por eso ella pues tiene ahorita el cuarto todo desastroso y me lo cambió para el otro, para otra semana. Yo puedo ir el día que yo quiera porque pues no va a estar. Creo que no va a estar 2 semanas, así que nada más me va a tocar trabajar la semana que viene para limpiar lo sucio de lo que estuvieron esa semana y ya para la otra ya no me toca ir otra vez porque pues no van a estar. Así que pues no me tocó trabajar, mis chicas, y como no me tocó trabajar, pues me voy a ir a hacer mi rutina de ejercicios, mi bootcamp. Pero les quiero enseñar antes de irme cómo están los techos. Está bien frío, hijo de su. ¿De dónde salió este clima? Está bien frío. Miren, la casita de mi suegra está bien blanca, el techo. Los carros están congelados. El paso también se le ve como que lo frillito, lo hielito de la noche. Miren, mis chicas, la casa de mi suegrita, ¿cómo está? Todo eso blanquito es lo que se puso frillito del serenito. Está bien, bien hielo y los carros también. Los techos de las casas están blancos por eso de que estuvo toda la noche bien fría. Ya va a empezar el frío, no puede ser. Pero está bien bonita la mañana. Miren, el solecito ya está saliendo. Se ven los árboles bien bonitos, bien rojitos del resplandor del sol. Está bonito como quiera, pero sí está frío. Ok, me voy a meter porque no tengo suéter. Y está bien frío. ¡Jesús! Pero sí, mis chicas, así están las cosas por este lado. Amanecimos congelados. Y pues nosotros no estamos acostumbrados al frío y para nosotros esto ya es congeladísimo, congeladísimo de París. Y por eso pues nos emociona, nos da tristeza, nos da miedo y pues el frío se pone canijo aquí. Cuando está frío, está frío. Todas las casas allá también de aquel lado estoy viendo los techos están blancas de los techos y yo creo que también mi casa está bien blanca. Pero sí, mis chicas, así que déjenme ver apuro, ya van a ser las 8 de la mañana, apuro a Wayne porque todavía está acostado. Y ya saben que batallo con él y pues voy a hacerle su desayuno. Ya tengo su lunch aquí listo, tengo mi café y pues nada más de esperarlo a que se cambie de volada y desayune de volada. Así que espero tenga un bonito día. Nos vemos a ratito. Nos vamos a hacer el bootcamp el día de hoy, ejercicio por la mañana, 1 hora nada más y es todo. Así que después de eso me regreso a la casa y como las amigas no van a estar allá, ellas no van al bootcamp, me voy a regresar rápido a la casa y pues no me voy a entretener con ellas. Así que pues nos vemos en un ratito. Ok, mis chicas, ya terminamos nuestros entrenamientos por este día de hoy, jueves, gracias a Dios. Y pues nos las pasamos muy bien. Todavía estoy temblando. Todavía tengo como las manos todas desforzadas por el entrenamiento. Pero estuvo súper padre, así que ya nos vamos a la casita. Ya estoy pensando qué voy a hacer de qué hacer. Antes de salirme de aquí, ya estoy como que la cabeza trabajando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de organización? ¿Saben lo que quiero hacer? Sacar unas cuantas cajas de mis suéteres, de los contenedores de plástico que tengo ahí arriba, en el storage de arriba del ático. Y quiero escoger suéteres que no me voy a poner. Emily sacó tanta ropa ayer que también tengo que ir sobre esa ropa.
y ver qué es lo que voy a donar aquí en la segunda y ver qué es lo que voy a empacar para México y ver qué es lo que me voy a dejar yo, algunas playeras para hacer ejercicio, no sé, playeras grandotas, es lo que quiero también encontrar ahí en ese montón. Y pues ver todo lo que sacó, porque sí es demasiada ropa que sacó. Y qué bueno, estoy contenta. Y he hablado muchas veces con ella de que se vuelva minimalista, de que no tenga tanta cosa. Se va a sentir bien con ella misma, se va a sentir relajada, desestresada. Y pues ese montonadero que tiene también ahí adentro de su cuarto hace que te sientas pesada. O sea, tanta cosa es estrés, es puro estrés. Así que le he estado hablando, mija, vuélvete menos cosas, vuélvete con poquitas cosas, no necesitas todo eso, saca todo eso, quédate con poquitas cosas y vas a ver qué bien te vas a sentir, que mira, mija, esto, que mira, mija, el otro. Y ahí estoy echándole el chorro mareador y pues ayer sí se puso a sacar mucha ropa de su closet y cajonera y bueno, todo eso. Así que voy a ir a escoger esa ropa que sacó y voy a organizar y sacar y poner en cajas. Ya ando por mis rumbos y me tengo que parar a la tienda. Sí, porque se acuerdan que el otro día vine a comprar un poquito de mandado y se me olvidaron las bolsas de basura y sí las necesito ahorita. Porque como voy a sacar ropa y voy a sacar ropa para donación y todo eso, pues cómo la voy a guardar en bolsas para llevar la donación si no tengo bolsas. Así que pues tengo que pasar sí porque sí a fuercitas, nada más eso y aluminio, y es todo lo que voy a comprar: bolsas de basura, aluminio, y creo que ya es todo. Ojalá no se me olvide más cosas. Y ahora voy a entrar de este lado, siempre entro de aquel lado, pero las bolsas de basura y cosas de la casa están aquí de esta entrada. Voy a llevar un carrito chiquito porque las bolsas van a estar pesadas y si traigo más cositas, pues aquí las echo. Miren, ya pusieron todo lo de Halloween, los dulces. Oh, este fin de semana va a ser la decoración en la laguna. Vamos a llevar a Wayne a pedir dulces, aunque no se los come, pero pues la diversión de ir a ver toda la decoración que tienen puesta. Todos los chocolates. Ok, vamos a las bolsas. A lo que vamos. Está vacía la tienda. Es lo bueno de venir entre semana y temprano, que está vacío todo. Ya llegué a la casa, mis chicas. Les voy a enseñar lo que compré en la tienda de voladita. Déjenme uso este para usarlo de tripié porque no tengo nada para parar la cámara. Miren, compré, por supuesto, las bolsas de plástico y este va a ser nuestro tripié. Compré bolsas Ziplocs para congelar. Compré de estos contenedores para poner lunches para Mr. Gringo o para guardar comidas, así como trae sus separadores, trae tres separadores, o para poner comida así como que planeada de tu pollito, tu verdura, tus frijoles, no sé, y trae tres diferentes divisiones. Así que este lo compré también porque no tengo nada de trastes para guardar comida, nada, todos se me perdieron, todos, así que pues sí lo necesito. Compré de estos de plástico, que no quería comprar plástico porque pues dicen que no es bueno, pero yo nada más los quiero para guardar comida, no para calentar en el microwave. Aunque dice este que sí se puede calentar en el microwave, sí dice que lo podemos congelar, usar en el microwave, lavarlo en el dishwasher, y que supuestamente son ¿cómo se dice? Son buenos para meterlos en el microwave y no te hace daño el plástico, supuestamente. Pero bueno, yo nada más los quiero para guardar como pollo, como cosas que nos sobran de la comida, de la cena, carne, no sé. Y pues para eso, más que nada, no para calentar. Así que compré estos dos grandes, que sí los necesito bastante. Y compré la misma marca, pero en chiquitos. Como para guardar sopas, como para guardar ensaladas, verduras, no sé. Así que compré ese chiquito también. No se los enseño. Y les voy a poner a todos mi nombre porque a veces se llevan con comida de la casa y ya no me lo regresan. Así que a todos les voy a poner nombre aquí abajo y a las tapaderas también. Miren, estos de aquí.
como les digo, para guardar nada más comida, no para calentar. Compré el aluminio, que es lo que me hacía falta bastante. Oh, se me antojaron los waffles y compré waffles de blueberry. Ahorita me voy a hacer unos huevitos con unos waffles bien crujientes. Y también compré de esos que me gustan mucho. Esos congelados están bien ricos, como para cuando no tengo ganas de hacerme desayuno. O me hago huevitos y me caliento dos de esos. Están bien buenos, me encantan. Así que es todo lo que compré. Y compré Doritos para los sándwiches de mi güey, para su lonche. Que eso les gusta mucho a él, el de nacho cheese. Y ya es todo. Eso es todo lo que compré en la tienda. No fue nada así de mandado de comida. Fue más como cositas... de estas como que ocupaba de para la cocina. Entonces, mis chicos, me voy a hacer algo de comer. Se me antoja todo. Se me antojan huevitos, se me antoja esto, se me antoja esto. Así que yo creo que me voy a hacer un buffet de todo lo que el antojito que traigo ahorita. Así que, pues sí. Oh, me voy a poner a lavar. Y mientras hago el desayuno, pues la lavadora está funcionando. Así que voy y meto la ropa primero. Miren, mis chicas, les voy a enseñar mi desayuno. Y como tengo antojo de todo, me hice un plato bien gigante porque quiero probar de todo. Miren, aquí tenemos el desayuno. Me hice 3 huevos, 2 mini biscuits con sausage y 2 waffles con mielecita de syrup, de la maple syrup. Así que es lo que me voy a desayunar. Tengo mucha hambre. No he desayunado en toda la mañana. Ya son las 11:30 de la mañana. Y pues ya se me está pasando el desayuno. Así que buen provechito a los que estén comiendo. Me cambié la playera. Es que con la otra sentía como que se me subía mucho y tengo como frillito. Y no quería traer algo corto. Así que por eso me cambié esta playerita. Y pues voy a comer bien a gusto, bien rico. Y pues buen provechito a los que vayan a comer. Ya terminé de comer y estuvo delicioso todo lo que me comí. Disculpen el eco, estoy aquí en el cuarto de Wei. Y aquí tenemos toda la ropa que Emily sacó de su closet, así que la voy a separar. ¿Qué es lo que me voy a dejar? ¿Qué es lo que voy a dejar para México? ¿Y qué es lo que voy a sacar para donación aquí, a donarlo a la segunda? Así que voy a empezar y les voy a enseñar el montón que tengo aquí en esta esquinita. Lo puse aquí mientras porque, pues, para no tenerlo en el cuarto de Emily y no hacerlo en el cuarto de Emily. Para hacerlo aquí en este espacio y está más el espacio más grande. Así que les muestro lo que tenemos por aquí. Miren, mis chicas, esta ropa es de Gaby. Ha dejado ropa aquí, así que se la va a llevar cuando venga. Todo ese canasto es de ella, ropa de ella. Y todo este, dos canastos, son dos canastos, vean. Ahí están dos canastos. Y todo el montón encima es ropa de la que Emily ya no quiere. Son pantalones muy gruesos. Esos pantalones no los puedo mandar a México. Están demasiado grandes, demasiado gruesos. Pero sí puedo mandar las cosas que están ligeritas. Pantalones ligeritos, blusitas y todo eso, pero lo demás, lo más grande y bultoso, pues obvio que no. Como esto, todo se va a quedar aquí. Así que voy a empezar y pues ustedes me van a ver en cámara rápida para que no se haga el video tan largo. Y pues voy a separar qué se va a donar aquí y qué es lo que se va a mandar para México y qué es lo que yo me voy a dejar. Algunas playeras, tal vez, no sé. A ver qué. No me quiero dejar tanto porque yo tampoco quiero llenarme de tanta ropa que... O sea, no quiero llenar mi closet de tanta cosa. Así que... pues vamos a empezar a organizar esta ropa. Y todavía falta sacar más que tiene Emily allá. Así que pues me voy a esperar hasta que acabe totalmente de limpiar todo su closet. Hasta que tenga 40, voy a tener que... ¡Emily!
Lo voy a tener que llevar a corte. I'm so cold. You feel my hand? La voy a tener que llevar a corte para sacarla de la casa. Trate mi agua, vamos afuera. Feel my hand. Mira el sol, trate mi agua. Feel my hand. Ok. Trate mi agua. Tráetela ya, te voy a enseñar cómo está de bonito aquí afuera. Voy a tomar el sol, mis chicas. Is that water? Me estresé demasiado con esa ropa. It's cold. Emily, cuando estaba limpiando su closet ayer, estuvo tantas. I don't like it out here. Ven. It's too cold. Mira aquí en el sol. Ay, qué rico se siente. Mira en el sol. I'm cold. Siéntate en el sol, Emily. Aquí, mira. Ay, qué rico se siente en el solecito. No, it's cold. Le estaba diciendo ayer que Emily estaba limpiando su closet. Se sintió tan estresada de tantas horas que invirtió en su cuarto, como unas 3 horas, ¿no? Uh-huh. Y que va. Y yo estaba sentada en la sala y que va y que me dice, mami, me siento bien mal. Siento que me voy a desmayar. Dice, estoy temblando y siento que me voy a desmayar. Por favor, ayúdame a colgar esta ropa. Se estresó. No, de verdad, Emily. Limpiar un closet y sacar ropas es bien. Pero hice todo en una vez. Sí, es lo que le dije a ella. Se enfocó mucho en su closet y en su tocador, donde guarda la cajonera. En su cajonera, oh my God. But I did it all. Lo hizo todo, pero se estresó mucho, como que se le bajó el azúcar, no sé. Le digo, cómete algo dulce, algo que te dé como energía. O sea, pues el azúcar, que se te, como que la glucosa, no sé. Se sentía que se iba a desmayar, se empezó a temblar. My stomach hurt. La panza le dolía, pero es lo mismo, es el estrés que uno... Uno se enfoca mucho en una sola cosa. Y como fueron muchas horas, ¿no? Fueron como unas 3 horas, yo creo. Ya se me dio calor aquí con el sol. Sí, pues, estaba escogiendo ropa de la que te ibas a dejar. But there was clothes everywhere. Había ropa por todo el piso, en todo and su that's cuarto. Why I was stressing because I had to put it in one spot. And I got stressed. Bien estresada que quedó Emily. Y tuvo que ir al cuarto a sacarme de ahí, a pedirme ayuda. Dice, me siento bien mal. Me duele la panza, tengo náuseas, siento que me voy a desmayar. And that was at the end, though. Al final, sí. Ya cuando yo llegué, ya nada más tenía poquitas playeras para colgar. Y ya todo lo había organizado ella. Toda su cajonera. Ya la había regresado en su lugar todas sus cosas. Pero sí se estresó demasiado. Mija, tráeme mi agua. Mira, ¿por qué la dejas allá? It's cold. Emily, ya me estoy quemando. I'm cold. Siéntate aquí en el sol conmigo. Why am I so cold? Mira, Maggie. Mira, siéntate aquí como yo y te vas a calentar. My hands are cold. Siéntate, pues, Akira, aquí. No, but my hands. Dame mi agua, pues. That's not... Mi drink. That's Coke. Me voy a relajar un rato, mis chicas, porque yo ahorita embolsando todo lo que Emily sacó, también me estresé y me empecé a sentir así como con dolor de cabeza. Help me. Mañana me vas a ayudar a llevar a la niña al peluquero, ¿eh? Okay, I'll do a haircut for a hairdo. Okay, cambiamos, intercambiamos. Mañana le toca peluquero a mi niña. They're gonna make fun of her. Le voy a decir que... Oh, le dices que fue al hospital y que quieres el mismo corte del mismo tamaño de sus patitas. ¿Da? Uh-huh. Le dices a la señora que le vas no. a... Ponla aquí, mija. No, que ponla she's aquí. Gonna bark. Ponla aquí, please. No, she's gonna bark at me. Y que los oídos los quiero aquí en su quijada. Mira, Emily, lo largo de sus orejas las quiero aquí para que no se le mojen con el agua. Pero sí, mis chicas, yo me estresé demasiado... poniendo la ropa de Emily en bolsas. Ya tengo 2 bolsas para donación. ¡Emily! Ah. Y un canasto de ropa de Emily para mandar a México. Déjala, hija, se está estresando. No, déjala. No. Please, déjala. Se está estresando, no la pongas así. Su espaldita le duele. Así que es lo que pasó, mis chicas, con Emily. Se andaba desmayando por el pinche desmadre que tenía en su closet. No les estoy diciendo porque no hay. Fue a buscarme a mi cuarto que quería ayuda porque se sentía que se iba al hospital por su pinche mugrero que tenía.
Pero ya acabaste, no, todavía te falta el closet. Abajo del closet, todavía te falta eso. Pero sí, mis chicas, aquí me voy a quedar un rato en el solecito, agarrar la vitamina. ¿Qué es la vitamina D o la vitamina C? Vitamina D, creo, del sol. Sí, la vitamina D. Voy a leer mi libro un rato. Voy a tomarme mi sweetie. Ay, qué rico se siente lo calientito del sol y lo fresquecito del aire. Estás mal. Emily, dámela aquí. Dámela. Ok, mis chicas, ya me peleo con Emily porque no me hace caso. No. Y no me hace caso. Mi amor. Chiquita bella. It's too cold here. Vete, mamá. Ay, mi amor. ¿Sí? She's rude. Minnie. Qué bonito que queda. Miren el día cómo está, hermoso. Esto es mi vista por este día de hoy. Se siente bien relajado aquí en la casa, el patio, las flores, el sol. Todo se siente bello, hermoso y relajado. Ya estoy haciendo la cena, ya son las 5 de la tarde y ahorita acabo de llegar de recoger a Wayne a la escuela. Nada más que me vine derechito a la cocina porque quiero terminar con esto, meterme a bañar de voladita. Y me tengo que regresar otra vez con Wayne porque tiene concierto esta noche. Y estaba buscando en mis emails y no vi nada que avisaran de esto. Así que pues no estuve lista ni preparada. Y apenas me voy a meter a bañar, tengo la cena encima. Así que tengo todo encima de mí. Y pues vengo a la carrera a terminar la cena y luego me meto a bañar. Pero estoy haciendo la cena, voy a hacer unas flautas de pollo. Y les quiero enseñar la ollita donde las voy a hacer, que esa la ordené en TikTok y apenas la voy a usar, va a ser la primera vez que lo voy a usar. Déjenme, me apuro con eso, mi chica, se me va a quemar el arroz. Es que ando haciendo todo al mismo tiempo. Espérenme, ahorita se las enseño, espérenme. Ok, mi chicas, es que se me estaba pasando el arroz y no quería que se me quemara. Le voy a bajar la lumbre y ahorita lo voy a tapar. Miren, mis chicas, esta es la ollita que ordené en TikTok. Ya hace rato, nada más que no lo había usado porque pues no había hecho nada frito. Puedo poner pescado, puedo poner cualquier cosa que sea frita. Y lo que voy a hacer son taquitos de pollo. Así que ya estoy enrollando taquitos. Ahorita voy a meter estos ahí y vamos a ver qué tal funciona. Y yo pues les digo que tanto me gusta. Y este es para escurrir los taquitos. Los que vayan estando los voy poniendo aquí y se van escurriendo. Así que vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver qué tal. Miren esto, está padre porque aquí puedes poner los taquitos y se escurren y el sartén está muy bien. Me gusta porque no salpica para nada. Bueno, aquí yo salpiqué cuando saqué la flauta, pero no salpica nada alrededor porque pues está altito el sartén. Esas se me quemaron, mis chicas, porque se me pasó la manteca de caliente, el aceite de caliente, y esas fueron las primeras y se me pasaban de quemaditas. Pero de todo lo demás está muy bien. Me gusta porque esto supuestamente previene de que no salpique la estufa, porque está como la tapadera está así como encerradito, como que no deja que bote la manteca el aceite muy alto. Así que pues sí me gustó, se lo recomiendo. Ya me bañé de voladita, me puse fresquecita y me peiné, me eché perfume y ando así con esta ropa. Dejé la cena lista también, ya está todo preparado, nada más que venga Mr. Gringo y que se haga sus taquitos. ¿Y si les dije dónde voy o no les dije? Ay, ya no supe ni qué. Les dije ahorita que agarré la cámara para enseñarles mi freidora. Wayne tiene concierto de la escuela de la orquesta, así que pues voy a ir yo nada más con él, porque pues Mr. Gringo todavía no llega del trabajo y no sabía, mis chicas, si me estoy haciendo pato todo el día. Si no me hubiera bañado temprano, hubiera empezado la cena bien temprano y pues no vi el email, lo estuve buscando por todos lados ahorita que me dijo Wayne. Le digo, pero no vi ningún email de que dijeran que va a haber concierto el día de hoy. Y yo estaba checando mis emails, pero no me llegó. Y me dijo Wayne, sí, es el concierto para el día de hoy, ahorita me lo acaba de decir. Y pues por no haber sabido antes, anduve ahorita en la carrera haciendo de comer, bañándome y todo, pero ya como quiera terminé a tiempo y ya nos vamos. Así que nos vamos al concierto de mi Winnie. Les voy a enseñar poquito del concierto porque no puedo grabar mucho. Y pues ahí para que ustedes vean qué bonito toca mi Winnie. Así que ya nos vamos. Déjame le digo a Winnie que ya estoy lista para irnos. Ya tengo rato esperando aquí, mis chicas. Ya me voy a bajar para hacer línea y sentarme enfrente. Creo que ya abrieron, ya me voy. Nada más que no me traje suéter. Y como que siento que sí me va a dar frío si estoy esperando afuera, pero parece que ya abrieron las puertas. Así que vamos adentro.
ya se acabó el concierto. Wayne lo hizo muy bien. Ha avanzado demasiado. Ya están las notas más altas. Pero si me checas, ya nos vamos a la casita. Vamos a ir a comer porque no he comido, no he cenado. Voy a cenar bien tarde ya. Ni modo. Allá va mi Wayne a la prisa. Lo bueno que luego terminó. Tocaron 3 canciones. Y miren cuántos carros hay. Miren la luna. Ahí está la luna de aquel lado. Se ve bien bonita. Ya me hice mis taquitos, mis flautas. Me las acabo de preparar. No quería comer eso tan tarde, pero pues es lo único que hay. Así que me voy a sacrificar. No me hice muchas como quiera. Me hice 3 flautas y poquito arroz con guacamole, verdurita, crema y queso bien preparadas. Y le puse caldito del pollo del que cocí el pollo. De ese caldito me gustan así como mojaditas. Tengo mucha hambre. Así que es lo que voy a comer, mis chicas. Buen provechito a los que estén comiendo. Y yo creo que aquí ya me voy a despedir porque pues ya es tarde, ya son las 8 de la noche. Así que pues ya nada más de comer me voy a limpiar la cocina y arreglarme para irme a dormir. Así que pues ya no voy a grabar más. Así que me despido por esta noche. Buen provechito a los que estén comiendo. Miren mis ricas flautas. Esto es lo que voy a comer, bien rico. Flautas de pollo. Y pues buen provechito a los que estén comiendo. Y buenas noches a todos. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye. Buenas noches.